Ya, a ver, comprobé audio, comprobé cámara. Así que bienvenidos a mi decimoquinto capítulo del podcast Mi Tejido Consentido. Estoy muy feliz de grabar, pero estoy contra el tiempo porque en un ratito más me voy como a un retiro de Jiril a Catapilco con mi amiga Nela, que lo organizó ella, con la Liz, y van también las maicenitas. Las maicenitas son un grupo de chiquillas que nos apoya en Patreon para todo lo que nosotros hacemos como grupo, como tejedoras con tiempo, que transmitimos los lunes, que vamos a visitar emprendedores, que hacemos seminarios. Así que estamos muy contentas de todo ese apoyo. Bueno, y ahora este fin de semana lo vamos a pasar juntas y lo vamos a pasar full. Así que me saqué este ratito de tiempo porque estaba revisando y tenía una pauta que como que todos los días le voy sumando cosas. Cuando digo, ya cuando grabe podcast voy a poner esto como las cosas importantes. Y resulta que ha ido pasando el tiempo y ahora han pasado muchas cosas importantes. Entonces voy a tener que dejar como muchas cosas para el siguiente capítulo, que espero grabar más seguido. Sé que siempre digo lo mismo, pero de verdad para mí el podcast es súper importante. Entonces hay veces que cuando tengo el tiempo y no tengo muchas cosas que mostrar, digo ya, me voy a poner acá así como a hablar de bonita. Hola, no he tejido nada, pero quise grabar igual. Y como que eso me cuesta un poco. Como que también que sea de tejido el podcast, pero prefiero que sea ese el protagonista en vez como de yo. Bueno, yo y mi vida. Bueno, pero igual hay cosas que cuento de mi vida, porque obviamente se traslapa. Mi hijo estuvo de vacaciones en julio. Creo que la última que grabé o subí podcast fue el 31 de julio. Y no alcancé a subir la visita que tuvimos con Lana Lan. Con tejedoras con tiempo, pero en nuestra página, en nuestro YouTube de tejedoras con tiempo, dejamos video y todo de la visita que hicimos a la Marcia. Tiene una tienda maravillosa en Curacaví. Tiene de todo, tú puedes tocarlo, olerlo, verlo todo. No estás esperando con estufa, con un café exquisito. Fuimos familia porque después en Curacaví hay muchos restaurantes como para visitar, así que nos quedamos ahí después en la tarde. Y generalmente nosotros con las chiquillas tratamos como de apartar un domingo al mes o cada dos meses para hacer estas actividades que también son importantes para que todas vayamos conociendo más del mundo del tejido. Así que las invito si quieren verlo. Bueno, agosto fue un mes full, porque recuperé los derechos de Le Best Love, recuperé los derechos de Chagual. De hecho, mi prenda Chagual llegó por fin. Y tenía que sacarlos como patrón, también están arriba de la tienda La Madriguera. Y hoy empiezo a pensar, no, que se me vienen, yo sé que tengo la pauta acá, pero se me vienen un montón de cosas que han pasado y... Y a veces pasa el tiempo y miro hacia atrás y digo, oh, wow, es que ha pasado tanto. Y como que todo tan emocionante, volvieron las juntas, se hizo el Cachai el Cal, la junta del Urdido, la fiesta del Urdido. Allá había dos expoteje, en la segunda expoteje nosotros salimos a hacer un stand-up con tejedoras con tiempo. Y no me quiero alargar como tanto. Entonces como detalles que les voy a mostrar más de los tejidos, pero igual... Yo sé, estoy segura que se me va a pasar alguien sin nombrar alguna de todas las actividades que estuve haciendo todos estos meses. Pido mil disculpas, pero no me voy a... Lo tengo en mi memoria, en mi corazón, pero en verdad así como para escribirlo en el podcast, decirlo en el podcast, o se me va a olvidar o sería mucho el tiempo. Entonces vamos a empezar por parte. Hoy día yo debería haber empezado a grabar con el Azucena, que fue uno de los proyectos que... Lancé cuando, después de haber publicado el último capítulo que publiqué, que era el capítulo 14. Pero nos fuimos a la parcela de la Nela. Y ella dice que como que yo estaba bajo el efecto del alcohol. No, no es así. De hecho, les voy a empezar a mostrar imágenes porque esa colaboración es con Lalan, con Marcia. Nos fue... súper bien, así récord de kit vendido. Le doy las gracias a toda la chiquilla que lo compraron, porque más encima, gracias a eso se armó un grupo súper bacán, que ya llevamos una junta. Así que como que estoy muy agradecida de la alianza que tenemos con Marcia, bueno, y con las tiendas en general. Eso es una de las cosas que a mí me tiene como muy muy feliz. Me gusta mucho trabajar en equipo. Bueno, el tema es que esa vez fuimos en familia
a la parcela de la Nela y yo había llevado un mat de yoga por si tenía que bloquear allá. La Nela dice que yo llevé mis alfileres oxidados, pero no, eso ya pasó, eso ya es del año pasado, eso ya no me volverá a pasar porque aparte tengo estos que me mandó de regalo la Patty de la tienda de la Ita Handmade, entonces no me va a volver a pasar eso. Y llegando allá, como que no servía mucho el tema del, no se enganchaba mucho porque el mat era muy delgadito, así que la Nela se le ocurrió sacar un colchón de la cama, así como de huésped. Sacamos el colchón y empezamos a bloquear ahí con estufa porque igual es pleno invierno. Pero lo pasamos súper bien, se bloqueó y ahí sobre la misma, ella me lo pidió. Me lo pidió. O sea, ya no digo que sea malo que me lo haya pedido, que no se malinterprete. Pero no tenía la idea de regalarlo. Menos cuando son como los prototipos de los diseños que yo saco, porque después lo muestro en el podcast, vienen fotos, generalmente a veces lo consulto con las medidas finales, siempre trato como de ver cómo se comporta el bloqueo en el comportamiento en el tiempo, por ejemplo, a veces el merino uno lo bloquea, tiene ciertas medidas, pasan 1 o 2 meses y se vuelve a recoger. Entonces, todas esas cosas, todos esos datos son súper importantes y te van dejando experiencia. Bueno, el tema es que yo a la Nela la quiero mucho, entonces le dije, ya, sí, obvio, te lo regalo. Déjame sacarme foto. Ese día, de hecho, me saqué foto ese mismo día cuando nos íbamos. Y después se lo llevé. Se lo llevé como para el fin de semana, el 18 de septiembre, que aquí en Chile se celebran las fiestas patrias. Así que se lo vas a dejar. Como agosto fue un mes full, yo estaba haciendo un día un en vivo. Muy random, de eso así como que nunca lo había hecho en Instagram, un en vivo así como, hoy voy a conversar con ustedes mientras ordeno, no ordené nada, me dije que puedo conversar, porque estoy súper desordenada, pero es que como que siempre una historia se conecta con la otra, entonces si no conecto la historia con esa otra historia, se van a perder. Yo también me pierdo, entonces por eso digo que una historia conecta con la otra. Ese día hice el en vivo porque estaba sin pestañas, porque habíamos ido a Espacio Raíz, a Valparaíso, y yo me había encrespado las pestañas y la goma estaba abierta, rota, entonces me las saqué. Yo le eché la culpa a las chiquillas que un día ellas me estaban apurando, pero no, no fue así. Pero eso lo descubrí después. Bueno, nos invitaron a Espacio Raíz, yo fui a dar un taller y mi taller se llenó muy, muy contenta. Fue la Marga, mi amiga, y también fue que por eso no tengo que se me olvidan las chiquillas, pero voy a dejarle foto. Entonces, estaba haciendo ese a raíz de que vengo acá ya, porque estaba haciendo ese en vivo porque estaba contando sí, o sea, estaba contando qué estaba haciendo echándome, porque me estaba echando 1000 productos en las pestañas para que me crecieran. Entonces las chiquillas me daban su feedback y me iban contando que habían usado ellas para que le crecieran las pestañas y esas cosas. Algo que para mí es un tema muy poco superficial, porque siento que cuando uno, en el momento de crisis, en el momento que uno está triste, siento que es súper importante invertir como en lo que tú te sientes bien, en tu pelo, en hacer ejercicio, en tus uñas, algo que a ti te haga levantarte la autoestima, sentirte bonita, sentirte cómoda en tu piel. Bueno, toqué Espacio Raíz, toqué el live random, porque mientras yo hacía el live, él estaba en mi teléfono, estaba transmitiendo por el teléfono y sale el nombre del colegio de mi hijo. Y en el en vivo digo, chiquillas, tengo que cortar porque me están llamando al colegio de mi hijo y corté. Y me dio algo en la guata, así como las mamás de niños que tienen accidentes en los colegios, de inquietos, les da. Que es una sensación, yo vivo con esa sensación como que uno le da cuando un niño se va a apretar un dedo y se te aprieta la guata. Ya, esa, yo vivo con esa sensación, siempre. Entonces contesto y me dicen, hola, la mamá de Benjamín. Sabe Miss que Benjamín tuvo un accidente y no puede caminar y yo empecé ya como a pasarme todos los rollos del mundo porque mis hijos pasa que son muy tolerantes al dolor, son como muy valientes, de hecho yo nunca han llorado con vacuna ni con nada, entonces cuando me dijeron no puede caminar, yo dije ya, esta cosa se viene más o menos seria, partí a buscarlo y se venía seriosísima, o sea, esto fue el 26 de agosto, septiembre lo pasó en silla de ruedas.
porque no podía caminar. O sea, lo pasó entre acostado en silla de ruedas. Las pocas veces que lo saqué en silla de ruedas fue para que saliera. Pero la mayor parte del tiempo la pasó acostado. Con mucho dolor, muy afectado, tuvo una fractura. Y ahora en septiembre, o sea, octubre, o sea, octubre, septiembre y la mitad de octubre, todavía seguimos sesiones de kine y seguramente va a tener sesiones de kine para que comience a caminar ya bien el todo octubre. Ahora, él ya está caminando, le sacaron el yeso hace una semana y media, 2 semanas, pero claro, está con sesiones de kine porque quedó con el pie así como doblado. Y si hay algo que a mí me machaca y me pone muy triste es ver a los niños sufrir. Así que eso me dejó como bien mal y bueno, obviamente estuve obligada a bajar las revoluciones porque agosto yo no paré así, trabajé mucho, publiqué el Chagual, publiqué el Best Love, después a fin de mes vino el Chick Peek y el Azucena entre medio, entonces fue mucho y esto a mí me obligó como a parar. Así que voy a empezar hablándoles del Chagual. Me llegó el Chagual, por fin, porque yo nunca se lo había podido mostrar en el podcast. Porque cuando yo lo estaba tejiendo, les conté que había quedado en la revista La Hebra, pero nunca pude como mostrar. Bueno, este es un diseño inspirado en la flor del Chagual. La flor del Chagual es de una planta endémica de Chile. Tiene una de las mayores inflorescencias del planeta, eso significa que es una de las plantas que más flores da en el mundo. Es muy difícil tener la posibilidad de verla en su esplendor, florecida. Es una planta muy delicada, incluso está en peligro de extinción, tanto la planta como el ecosistema que depende de ella, porque se consume mucho en alimentos y en restaurantes que son. Que tiene que ver como cuando los restaurantes son muy topísimos, pero no hacen la trazabilidad de dónde viene el alimento, entonces como que les da lo mismo y hay una tala indiscriminada del chagual. Y el chagual tiene acá este corazón, lo hice de otro color, el centro, porque el corazón del chagual cuando se tala tiene que ser con mucho cuidado. Si le llegan a tocar el centro, el chagual muere. Entonces es muy fácil dañarlo. Y esto, este tema de tanto la alimentación, como hay gente que le saca las flores para venderlas como en maceteros chicos, pequeños, y es un daño horrible que se le hace al ecosistema, también perjudica, por ejemplo, a la mariposa chilena, que vive y depende del chagual. Entonces, bueno, todo a mí estas conexiones me hicieron diseñar un suéter para revista La Hebra con mucho significado. Una de las cosas que también me gusta mucho del chagual es que es una planta que es autocombustiona. En algún momento los científicos todavía no saben por qué, pero se cree que la planta cuando absorbe mucho de su contaminación alrededor, se autocombustiona y se quema sola. Así que es que es una planta muy generosa, es hermosa. Si bien el chagual yo lo hice inspirado en la puya bertoniana, que es la que tiene colores naranjos y turquesas. También hay chagual de distintos colores, amarillos, blancos, hay unos que son como lila. Es maravillosa, es una planta maravillosa. Y bueno, para mí fue una tremenda vitrina el chagual de la revista. Aparte que tiene unas fotos preciosas, muchas chiquillas lo tejieron. El CAL tuvo como 90 participantes. Todavía sigo viendo chaguales nuevos de colores preciosos. También se inscribieron muchas chiquillas para cachar el CAL con él. Así que hoy es un diseño que le tengo mucho, mucho cariño. Y antes de probármelo, porque después me voy a cambiar, les quiero contar. Este va a ser como la bienvenida. Porque iba a estar esta polera. Me la regalé. ¿Qué hay ahí? Es como una. Ojo, me la puse al revés, ¿no? No, no creo.
No, me la puse al revés. Ya, bueno, pero se salió. Mi amiga me dijo que no le iba a sacar la hilacha porque yo el mira qué vengativa, po. Porque la azucena iba sin sacar la hilacha, pero la azucena tenía que cortar 1000 hilos. Y esa vez justo iba para allá y se lo llevé. No fue de mala. Onda, no alcancé. Bueno, ya. El tema es que la Nela, hermosa, preciosa, me regaló esta polera, que es de una diseñadora chilena, de Reina Leighton. Esta polera se llama Polera Alegría y está tejida en bambú y la amo. Y estoy muy, muy agradecida de la Nela. Le mando un beso gigante. Porque cuando uno teje, sabe todo el cariño, el amor, ya uno adquiere un patrón, ya es una inversión de hilo, de tiempo, de aprender cosas nuevas. Así que la adoro y necesitaba partir este capítulo con esta polera alegría. Gracias, amiga. Y encuentro que se me ve súper bonito el color, todo me encanta. Aquí está el chagual. Lo amo, me encanta, lo he usado mucho en la Expo Teje, que es un evento. Que en el primero congregó a tintoreros. En su segunda versión, que fue la semana pasada, convocó a tintoreros, tiendas, y también la noche hubo un evento y ahí me invitaron a modelarlo, así que estaba muy muy feliz. Y nada, encuentro que es. Hay muchas chiquillas que no se atrevieron a hacer las borlas. Yo creo que es como una lección súper personal, pero por lo menos para mí era como el espíritu del suéter junto a la flor. Me preguntaron por qué le había puesto borlas. Ya, yo les voy a contar. Creo que esto no lo he contado antes. Le puse borlas porque el llamado de la. Me voy a poner lente. Alguien me dijo que yo. No, alguien. Muchas personas me preguntaron si estaba usando lentes de estética. Y en verdad, desde los 10, 12 años, siempre he leído mucho, he sido muy estudiosa, entonces siempre he usado lentes. Y hay épocas en que dejo de usar, porque me siento un poco mejor, pero después ya el cuerpo como que me empieza como la vista, se cansa, después de trabajar mucha hora en el tejido, y ahí ya vuelvo a retomar, vuelvo a ir al oculista por si hay alguna cambio en la receta de los lentes. Esta vez estaba todo bien, era la misma receta, así que por eso estoy con lente. Porque empiezo a contar una cosa y después me voy a otra. Pero porque tiene que ver, po. Porque tiene que ver. Porque yo les dije, los temas somos un todo. Esto es como el cuerpo. Cuando uno está bien, como que el cuerpo está bien. Entonces, esta historia se traslapan, se entrelazan y no son historias individuales, son todas conjuntas. Bueno, ya, las bolas. Las puse porque el llamado de la revista se llamaba Latinoamérica. Y sí, yo quise rescatar esta flor endémica de Chile, esta planta, el chagual, la puya, la flor bertoniana. Pero también esta crece mucho en las pampas. Y ahí a mí me recuerda mucho. Todo lo que son estos bailes nortinos que tienen todos estos colores llenos de pompones, y como yo quería algo que tuviera movimiento, este suéter tiene harta altura positiva, está tejido con Ideal de la tienda de mi enredo, que le mando un besito. Así que, como tiene mucho movimiento, era como parte del espíritu del chaleco. Así que, eso. Voy a mostrar otro diseño mío. Estoy tejiendo harto, pero hay muchas cosas que no puedo mostrar todavía, para variar. Pero voy a mostrar lo que puedo mostrar. No hay cosas que puedo mostrar, pero como para que no quede tan largo, no las voy a mostrar. Porque, o si no, después quiero grabar más seguido. Quiero ponerme esa meta. Bueno, el azucena. Se publicó la primera semana de agosto. Si me equivoco, perdón. Pero estoy por ahí. Es del año 2022. Estoy muy agradecida de todas las tester, de la Marcia. La Marcia le hizo un descuento especial a las tester. Y esto hizo que tuviéramos
casi todos, por no decir todos, porque me salió una díscola, la Nicki Lanas, que ya no lo quería hacer porque dijo que la alpaca le iba a picar. Ni siquiera probó esa alpaca de Flowers, pero dijo que le iba a picar. Ella lo tejió en doble fingering. Pero le quedó muy lindo también. Pero la Marcia le hizo un descuento, entonces la mayoría de las tester tuvieron... como la versión final de la azucena en el hilado que había sido diseñado. Y eso hizo que la Marcia los kits los vendiera con los nombres de ella. Entonces tuvo el kit Danae, el kit... cuando empiezo a nombrar, se me olvidan los nombres. Yo no debería hacer esto porque después digo, me acuerdo de una o dos personas y me quedan un montón afuera. Y en verdad que nunca sería algo personal. Que a mí se me olvida hasta el nombre de mis hijos. Así que jamás, jamás sería algo personal. Bueno, el tema es que, como la Marcia es demasiado amorosa y supo que la Anela, yo le había regalado el azucena, me mandó una caja de regalo para que hiciera el mismo. Es un tremendo billote. Voy a tejer el mismo voy a tejer. Me mandó chocolate, me mandó muchos marcadores. Me mandó un cuentavueltas, a ver si lo voy a mostrar. Muchos marcadores de colores hermosos, un cuentavuelta. Y tanto me mandó, bueno, los dos con los que son tejidos, que son Milano y Silky. Creo que Milano y Silky son como la revelación de este invierno. Hay mucha gente que lo complementó con otros hilados y estaba feliz. La Marcia le llama la alpaca del pueblo, pero la Nela le puso la alpaca del pobre. Supongo que lo mismo con distintas palabras. Bueno, eso ya le puse. Bueno, tengo la bolsita de la Lanlan. Y Marcia, hermosa, te juro que yo lo voy a tejer. Pero tenemos que... tengo que sacar algunas colaboraciones pendientes. Ya. Bueno, entonces, a principios de septiembre... publicamos el Chic Pic suéter. Este suéter yo lo amo. Tiene una caída, es livianito, es delgadito. Me encanta, es demasiado exquisito. Esta colaboración fue con una tintorera. Su nombre es Lili. Lili, te mando un besito gigante. Ella vive en Puerto Varas, en el sur de Chile, una ciudad preciosa. Y estas lanas fueron teñidas especialmente para esta colaboración que está inspirada en el pavo real. El Chic Pic, yo lo explico en el patrón, es por las, ¿cómo se llama? Crías del pavo real que se llaman Pit Chic, que es como al revés. Entonces, también fue una colaboración que en un día se fueron todos los kits y después la Lili armó más. Y se vendieron un poquito más, así que estoy muy contenta porque me da muchas ganas de seguir haciendo más cosas. Así que eso, creo que el próximo capítulo, yo digo esto y yo sé que el próximo capítulo se me va a olvidar esto, porque yo no puedo ver mis capítulos, me da como mucho pudor, me da mucha vergüenza. Como que siento, pucha, no, debería hablar así, me disperso, no entiendo nada, que mina más pesa me veo. Así que no, yo como que edito, así como entre ojos me miro, lo edito y de ahí chao. Y después cuando ustedes me escriben mensaje bonito, lo encuentro muy bacán porque siento que de verdad quedó bien el capítulo y lo grabé con mucho cariño, amor y todo. Sobre todo ahora que yo les estaba contando que ya mejoré, no sé si les conté al principio de esto, pero tengo una mejor cámara, mejor micrófono, cambié el Mac, ahí cambié el Mac, muy Barça. Mi marido me regaló otro Mac para cambiarlo. Y mi marido también me regaló la cámara y el micrófono. Bueno, pero porque somos un equipo. Somos un equipo, entonces es lo mismo. Así que ya, el próximo capítulo voy a grabar con este. Lo prometo. Para no cambiármelo ahora. Aparte que me gusta mucho el chagual, me gusta mucho cómo se me ven los colores. Me encanta. Esta es el cielo estrellado del norte de Chile. Y aquí van cayendo las estrellas y desde la estrella nace la flor del chagual. ¡Ay, qué tan lindo! Tiene tanto significado.
No voy a mostrar proyectos en proceso porque la mayoría no puedo mostrarlos. La mayoría de los proyectos en proceso no puedo mostrarlos. Pero terminé el spy. Lo tengo acá. Ya lo terminé. Lo he usado muy poco, creo que lo usé una vez. Me gusta mucho. Pero, ya, a ver, me comprometí. Yo misma me comprometí. Es lo mismo que hice la nena, porque no se pone la soga al cuello. Me voy a poner los lentes porque no veo. No, mentira, sí veo. Pero me pongo los lentes ya. Quiero tener un chaleco de cada color. Esto puede implicar que sean diseños míos o diseños de otras diseñadoras. Así que como yo no tenía, este color es como rojo, bugambilia, tiene un color muy bonito. Así que me voy a atrever, me voy a obligar a usar más colores, más allá de mi. Bueno, entonces me tengo que acostumbrar a usar este color. Es un color que yo siento que se me ve bien. Esto quedó muy transparente acá. Lo hice más largo de lo que yo suelo usar los chalecos. Y lo otro que me gustó mucho, mucho. O sea, no me gustó hacerlo en verdad. No lo volvería a hacer de nada. El lace no me pareció tan entretenido. Me pareció un poco lento. También siento que estaba tejiendo muy. No sé, como que no me fluyó. No me fluyó el lace. A mí me encanta hacer lace, pero no me fluyó. Eso, no tengo más explicación porque yo también tengo dos o tres proyectos míos en el tintero de lace y me encanta hacerlos. Lo encuentro súper entretenido, súper emocionante. Mis testers también me dicen, oh, ese es súper entretenido, sobre todo la Cote. Cote linda que siempre dice que es como. Que cuando teje mis diseños es como un regalo al alma que le sirve, que le da ánimo, que canaliza a veces las penas a través de eso. La Cote estuvo enfermita y la operaron y salió todo bien. Así que hoy te mando un besito gigante. Está haciendo podcast igual, así que me encanta. Me fui. Vuelvo. Vuelvo. Si no nombro la Cote ahora, después se me olvida. Así que. Eso, las cruces. Oye, las cruces que se me hicieron largas, por Dios que se me hicieron largas. Pero quise ser matea, porque como que yo siento que, bueno, obviamente uno se junta con muchas tejedoras. Entonces siento que como que, ay, no le hiciste las cruces. Y uno puede decir, no, no me gustan las cruces porque yo le digo rosita, no son cruces. Pero como que uno le puede interpretar como que le dio lata hacerla. Bueno, esto ya lo había contado como en el podcast pasado. Bueno, ya, me dio lata hacerlas, pero la hice igual. También creo que le da textura al diseño. Está tejido con lanas de Tejidora Chile y Ovillo Neón. Ocupé 62 gramos en el blanco. Creo que esto lo dije también. Y en el rojo ocupé 100. Casi 2. Casi 2 madejas de fingering. Bueno, lo hice más. O sea, lo hice. Sí, lo hice más largo. O sea, a lo mejor usted. Tú. ¿Cómo usted? Tú puedes decir. Eso para mí sigue siendo crop. Sí, puede ser. Pero hay unos que son mucho más crop. Así que eso. Tengo algunos. Tengo algunas cosas que he ido comprando. Sobre todo libros. Pero quiero hacer como una revisión. Como lo hice la vez pasada. Del libro que me compré de acuarela, que hablaba sobre Pierre Joseph Redoux. Entonces quiero grabar bien, como la visión, como poner el celular arriba, la cámara arriba y grabar. Y como no quiero que este podcast quede tan largo, no sé si lo voy a hacer ahora. Pero sí les quiero contar que. Me he dedicado a hacer mucha vida social. El otro día la Paulana me mandó un besito, nos invitó a su casa y lo pasé demasiado bien. Las chiquillas, todas del grupo, tenemos podcast. Estaba la Nela, el blog de la Nela. Estaba la Liz, de mi enredo. Estaba la Paula, de Paulana.
Estaba la Rocío, de Mami se fue. Estaba la Bárbara de Tejedora Compulsiva, que ahora tiene como otro nombre. Tejo y Convulsión, no nada que ver. No, nada que ver. Eso no vaya. Bueno, pero es como una temporada, es como una nueva temporada, es como un nuevo refresh al podcast. Que ya tenía mucho capítulo porque ella es como una de las primeras podcasters de Chile. Hoy esta silla es nueva y ya no suena. Qué agradable. ¿Se acuerdan que la otra así como que sonaba el catre? Ya está, es demasiado bacana. Así como que me puedo tirar para atrás, así. Demasiado bien y todo. Ya, bueno. El tema es que estábamos en la casa de la Paulana. ¿Quién más se me queda en el tintero? Estaba la Paulina de Tejer la Trama. Y la Paul es diseñadora. Y la Fofiña, que es la Cata, también. Hoy qué manera, lo pasé súper bien. Lo pasé súper bien, súper bien, súper bien. Yo soy un amante de los palillos, en todas sus versiones. Yo tengo un capítulo que grabé especialmente de palillos. Mi primer set me lo compré en AliExpress. Hay muchas cosas que sigo comprando en AliExpress. Y a veces las compro y después las veo. Me pasa mucho que si yo compro algo en AliExpress, cuando no lo veo aquí en Chile, cuando no hay ninguna tienda que yo pueda ir y comprarlo. Entonces lo compro en AliExpress. Pero después esas tiendas comienzan a traer porque se genera una necesidad, como me pasó con el pin ese de la rueda de color, que después todo el mundo lo quería. Entonces todo el mundo lo empezó a pedir, las tiendas empezaron a traer. Compré estos en Ali. Estos, miren. Yo siempre pensé que los tope tulip, de los tulipanes, estos que se van a ver aquí en la punta de las palillos, eran muy hermosos, pero sentía que había como poca variedad. Habían unos chicos, lo grande, azul, blanco, rosado, verde, y sería. Pero esto, ¿sabes qué? Ustedes se mueren lo lindo que... Ay. Le he regalado a muchas amigas tejedoras ovejitas, como esta. ¡Ay, mira, sonríe muy! Ovejitas, arco iris. Y esto yo les di en el grupo de donde las chicas que tejen mi diseño. Ahí yo les envié el link. Oye, a todo esto, al final me terminé poniendo pestañas. Algo que yo nunca pensé que iba a hacer. Lo hice en septiembre. Esto uno tiene que hacer el retoque cada 3 semanas. Nunca pensé que lo iba a hacer. De hecho, cuando me puso la niña, porque me dijo qué medida quería, y yo le dije no, lo más normal posible, no quiero que se me vean como araña. Y me dijo, hay efecto natural y efecto rímel. Yo le dije, ya, pero el efecto natural me puedo echar rímel. Y me dijo, no. Entonces yo dije, pucha, ¿qué hago? Si el efecto natural no le puedo echar el rímel, casi no tenía pestañas y una parte que se me veía horrible en la cara. Dije, ya, bueno, efecto rímel. La cosa que ya estuve 2 horas ahí, acostada conversando de la vida. Así como cuando no se va a hacer la uña, cuando no se va a hacer el pelo. Y cuando me pasó un espejo, me iría a morir. Y así dije, esta cuestión es demasiado exagerada. Son patas de araña. Ay, Dios mío. Y me dijo, mira, igual va a costar acostumbrarte. Y yo le dije, ¿qué pasa si me las corto un poquito las puntas? Y me dijo, no, igual no te lo recomiendo. Porque como, y yo dije, ya, bueno. Me dijo, te vas a acostumbrar. Dicho y hecho, po. Al otro día me levanto y una cara despejada, así como, wow, las pestañas estás en la cara, en verdad. Así que bueno, todos los productos que yo había comprado para echarme en las pestañas, ahí están guardados. Y ahora estoy usando pestañas postizas. Igual mis pestañas no son cortas y tampoco tengo tan pocas, pero lo que sí son muy claritas. Entonces, para que se note, tengo que echarme rímel. Y si uso esta, no, no tengo que echar rímel. Pero es un tremendo cacho menos. Porque ustedes se mueren lo que no es desmaquillarse y sacarse con esta cuestión del bifásico en las cosas de las pestañas. Ya, definitivamente me fui por el lado. Ahora sí. Bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. A mí me gustan mucho los palillos. En todas sus versiones. Sin embargo, siento, y lo he dicho acá otras veces, que uno de mis palillos preferidos son los Ginger Knit Pro de madera. Pero tenía el bichito hace mucho rato
de comprar el set Chagú de metal. ¿Por qué? Porque yo tengo el set Chagú, lo spin, de creo que son de bambú. No todos los materiales corren tan bacán. Sin embargo, a mí me gusta mucho eso porque como yo tejo suelto, me acomoda. Pero hay veces que, por ejemplo, cuando yo hice la manga de cuadraditos de la Jessie May, ocupé el set Chagú, los azules, los de metal, que son muy puntudos, y onda, Gaya, volaba. Onda, de verdad, volaba haciendo el color work con el anillo. Entonces tenía este bichito, pucha, me compro, no me las compro. Y Knit Pro tenía uno de ellos de metal, tenía el Rose, también me habían enviado, la tienda de Rizotelier me había mandado unos de regalo, 5 milímetros que sí lo ocupaba mucho. Tengo como 6, 7, pero la punta no era lo mismo que Chau. Sin embargo, Knit Pro así como y lo rompió y sacó el set Mindful y se la compré a la Marcia. Y ustedes se mueren lo que es tejer con esto. Mira, lo tengo casi todo ocupado porque pasaron a ser como uno de mis palillos favoritos. Viene con un estuche que no sé por qué no está aquí adentro, porque debería estar aquí adentro. Acá está el estuche. Y los cables atómicos. Bueno, yo había comprado estos cables, una vez más, vuelvo al tema de delante, en AliExpress, a un distribuidor que siempre le compro cosas originales. De hecho, le he dado, en 2 o 3 capítulos atrás, dejé abajo el link que una tienda. Le había comprado, por ejemplo, los liques de abedul de 7 milímetros, que en el set no vienen, vienen hasta 6,5. Ahí había comprado los ginger cortos de 3, 3,25 y 3,75. Y bueno, había comprado varios de estos cables, como 3 o 4, que eran, que se giran solos. O sea, esto, generalmente los cables cuando vienen fijos, tú haces así y se da vuelta todo el cable. Este no, esto es muy bacán. Y el cable no tiene memoria. Ustedes vieron, estaba así muy enredado y uno lo saca y no tiene memoria. ¿Qué significa? Que el cable siempre se mantiene así y no tienes el problema de que se te vaya girando el tejido. Lo que es, por ejemplo, uno dice, si estoy tejiendo un chal de 500 metros, da lo mismo. Sí, pero igual esto te acomoda ir acomodando el peso, el que esto se gire solo en el chal. Hace menos presión al palillo. Pero cuando tú estás empezando un cuello y el cable se te dobla mil millones de veces, tú vas a cerrar el cuello y generalmente, o al menos a mí me ha pasado muchas veces, que el cuello me queda girado. No quedan todos los puntos a la vez y me doy cuenta cuando ya tengo como el elástico del cuello listo que se giro. Porque el cable lo gira. Ya, pero con este cable eso no pasa. Lo amo. Vienen agujitas del color, vienen marcadores, viene esta para medir, así que nada, feliz de la vida. Bueno, y esto lo había mostrado porque igual también estos topes también venían en los cables cuando los compré. Qué bien se ve esta cámara. Espero de todo corazón que se escuche mejor, se vea mejor y que yo esté más avispada. Iba a decir, no, eso no va a pasar. Iba a decir así como que yo estuviera más, ni siquiera encuentro la palabra, más centrada. Seguramente no pasó, pero lo intenté. Lo intenté. Les mando un beso gigante y nos vemos.